por más. Bueno, seguimos campereando, como siempre. Saludamos a los amigos que nos siguen a través de Canal 7 BCD de Dolores, Canal 4 de la ciudad de Castelli, Canal 6 de Pila, Canal 3 de Pinamar. Bueno, vamos a compartir ahora una charla, una nota, con don José Luis Aranciaga, representante de la firma Pedro Noel Irey, para el día jueves 8 de abril, donde tienen su remate aniversario. Charlábamos con don José Luis Aranciaga y esto nos contaba. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166, su teléfono 2245-444092 o su celular 2245-424-361. Dolores. Martín, buenas tardes. Bien, acá estamos ya arrancando el 2021. Con toda la zafra de remates de invernada, de lo que es la zafra del ternero, con un remate aniversario, bueno, con un montón de cosas para estos próximos 30 días de trabajo que nos quedan. Bueno, contándonos detalles. Primer remate es el día martes 30, que lo hacemos por Canal Rural. Este es un remate especial de invernada y cría, que calculamos que va a haber entre 4 y 5 mil terneros con algo de vaca y cría. Eso va a ser por Canal Rural, fecha determinada, horario a determinar, es el día martes 30. Y después nos vamos al día jueves 8 de abril, acá en la sede de la Sociedad Rural de Dolores, que cumplimos séptimo aniversario, trabajando con la firma Pedro Noel Irey. Ahí tenemos también Haciendas Generales y especial de yeguarizos. Damos dos remates yeguarizos al año, donde ya hay una consignación de una tropilla de potros bayos y una tropilla de potros alazanes. Así que tenemos una base de mucho potro, seguramente, y algo de hacienda de industria. Remate, yeguarizo me decía que es dos anuales, ¿este será el primero? Este es el primero y después damos uno en primavera, tipo Expo Dolores, sobre esa zona, en esos meses, damos el segundo remate de yeguarizos. José Luis, están comenzando un año con nuevas expectativas, más allá de lo que pasó en el 2020, que fue un año atípico, ¿no? Pero igualmente ustedes pudieron trabajar medianamente bien. Sí, fue un año que tuvimos que trabajar todo con protocolo, arrancamos en marzo del 2020 con los remates televisados, después con los remates por internet, y bueno, vía virtual, todo este sistema que se fue incorporando, la gente lo fue aceptando, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hemos trabajado todo el año 2020 muy bien, y bueno, seguramente que este año que estamos ya iniciándolo con esa clase de remates, seguramente que va a ser de la misma manera. La gente lo tiene incorporado, salen bárbaro, le gusta a la gente, tiene menos gasto, hay mucho comprador conectado, los remates salen bien, así que yo creo que debemos tener otro año de la misma manera, y siempre en los remates físicos, todo con un protocolo, cuidándose y demás, porque seguimos con la pandemia. Qué importante, ¿no, José Luis, que la gente pudo aceptar esa modalidad de poder realizar remates? La verdad que fue bárbaro, era una opción a aceptarla, lógicamente, porque era la opción. No podíamos dar los remates con público presencial, así que fue una de las salidas que tuvimos. Y se prendió la parte vendedora, les encanta. Y los compradores compran cómodo de su establecimiento, de su casa, de su oficina. La verdad, anda bárbaro. ¿Cómo cayó también en la parte, en la firma, no? Sabiendo que hay una expectativa aparte de cómo se iba a aceptar, pero que la gente lo pudo realizar con total normalidad, para ustedes fue, como quien dice, algo muy bueno. Sí, ya, Pedro Noel Irey ya había estado dando remates por Canal Rural en alguna oportunidad. Este año pasado hubo que incorporarlos. Y el sistema te fue llevando, que la verdad que se incorporó y funcionó. Y la gente nos fue acompañando, que tal es así que estamos dando quincenalmente por internet. Bueno, este año hemos hecho un pronóstico de trabajo. Los meses de marzo, abril, mayo y junio. Primer miércoles de mes por internet y segundo miércoles del mes o algo parecido por Canal Rural. Bueno, José Luis,
Próximo remate entonces el día jueves 8 de abril. El próximo remate acá en la sucursal Dolores, desde la sede, que es el séptimo aniversario, que es el remate que armamos nosotros, sí. Es el día jueves 8 de abril. Con Hacienda Generales, no sé cuánto va a haber, pero bueno, irá a 700, 800 cabezas de todas categorías y unos 100, 120 yeguarizos, que es el número que manejamos siempre nosotros, ya con dos tropillas de potros anunciadas, una de potros bayo y una de potros alazanes. Son todos caballos de 6, 7 productores de la zona de Dolores que vienen todos los años que nos acompañan, así que ya está todo más o menos armado. 14:30 horas. Sí. Sin almuerzo, lógicamente, no se puede dar nada de eso. Así que a las 14:30, a las 14 horas, porque el chihuarizo lleva tiempo, arrancaríamos el remate el día jueves 8. José Luis, gracias nuevamente por acompañarnos en este segundo año para nosotros en Campereando. Un gusto realmente, agradecido. Y bueno, estaremos volviendo después del 8 de abril para que nos den noticias, novedades del remate. Con mucho gusto, Martín. Lo agradecidos somos nosotros por todo lo que difunden, por todos los auspicios que nos hacen. Y si Dios quiere, trabajaremos todo el año en compañía con ustedes. Vamos a compartir el bloque musical como siempre, pero antes quiero mandarles un saludo para don Raúl Atienza, de los Pagos de Castelli, para él, para su señora, que nos ve, que nos sigue a través de Canal 4 de esa ciudad, que nos contaba 25 años en la radio, allí en 93.7 con su programa radial. Así que don Raúl, muchas gracias por seguirnos, gracias por estar del otro lado también acompañándonos con Campereando. Bloque musical aquí con todos ustedes para disfrutar un poco de música. Vamos. Invito por bolsillo, lo hago con el corazón. Quiero una fiesta de gauchos curiosos de poncho. Taller de chapa y pintura Los Mellizos de Javier Pepe. Trabaja con todas las compañías de seguro. Calle Rivadavia 835. Contáctelo 2245 528 056. Dolores. Jorge Márquez, reparación de molinos y aguadas, perforaciones, trabajos en campo y ciudad, en toda la zona. No se quede sin agua en su establecimiento rural. Jorge Márquez, 2245-476724. Dolcel Comunicaciones, en sus dos direcciones, Olavarría, esquina Chascomús, y en calle Belgrano 635. Celulares libres, mini electrodomésticos, electrónica, accesorios y productos de computación. WhatsApp 2245-471-445. 15 años en el rubro. Dolcel Comunicaciones en Dolores. Gracias por este momento. Gracias por esta expresión que nació del corazón y yo con este instrumento. Expresaré lo que siento. Gracias por estar aquí. De verdad que estoy feliz. De verdad que es un orgullo de encontrarme con el yuyo, discípulo de Guaraní. Adentro, yuyo. Me pedís el cielo, te traigo una estrella. Me pedís el mundo y lo pongo a tus pies. Pero no me pidas que de vos me olvide. Eso es imposible, no lo puedo hacer. Pero no me pidas que de vos me olvide. Eso es imposible, no lo puedo hacer. Quisiera mis manos hundirse en tu pelo. Quisiera mis labios recorrer tu piel. Y aunque tú me marques sectores prohibidos, voy a entrar en ellos a beber tu miel. Y aunque
sectores prohibidos, voy a entrar en ellos a beber tu miel. Qué tarde esa tarde, cuando me miraste, ni te imaginabas lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, con una mirada comencé a vivir. Bueno, que se acaba. Y cuando creía que estaba de vuelta, con una mirada comencé a vivir. Gracias, compañero, por cantar la samba. Se agita un pañuelo en mi corazón, ahijado del potro del querido Horacio, el que vuelve siempre con cada canción. Adentro, Yuyo. Cuando llegue el día de unir nuestros labios en el primer beso, si nada sentís, miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Si por el contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy cantor, que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor. Que bebe de día la copa de sueño y derrama en noche la copa de amor. Qué tarde esa tarde, cuando me miraste, ni te imaginabas lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, con una mirada comencé a vivir. Bueno, que se acaba. Y cuando creía que estaba de vuelta, con una mirada comencé a vivir. Bueno, quiero recordarle que vuelve el amanecer, 8 y 9 de mayo, en Dolores, provincia de Buenos Aires, con un gran espectáculo tradicionalista que organiza el Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer, en la coordinación de don Germán Nimmer. 8 y 9 de mayo, autovía 2, kilómetro 204 por Dolores, vuelve el amanecer y vuelve con todo. Vamos a compartir la primera parte de la charla, mano a mano con don Germán Montes y el invitado, mi amigo Germán Nimmer. 8 y 9 de mayo, El Amanecer vuelve con todo. Pruebas de riendas y de mansedumbre con potros que se galopearán desde el 28 de marzo. Pialada de terneros, jineteada en las tres categorías con preclasificación para Jesús María 2022. Jineteada de petizos, tropillas entabladas, más de medio millón de pesos en premios. Pilcheros artesanos, comidas al paso y mucho más. Autovía 2, kilómetro 204. Organiza Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer de Dolores. Coordina Germán Nimmer. 2241-536019. Hoy tenemos el agrado de encontrarnos con un amigo de La Huella, así que lo vamos a saludar y lo vamos a disfrutar juntos. Germán, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. ¿Cómo andas, Dayana? Un placer encontrarme después de un largo tiempo con ustedes y a través de la cámara con tantas paisanas y paisanos de esta provincia de Buenos Aires que bueno que nos vienen acompañando y que siempre nos dan su cuota de cariño, de amor y de respeto para este arte que abrazamos hace un largo tiempo. Germán, qué gratitud la de encontrarnos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de esto que tanto se ha hablado, ¿no? Del aislamiento, tanta distancia. ¿Cómo han llevado ustedes, también con Facundo, esta distancia de los escenarios y con la gente?
Mira, yo creo que el hombre se va encontrando a través del tiempo, ¿no? Y va teniendo una maduración, el ser humano. Los años hacen a que uno encuentre el aplomo que por ahí los años jóvenes no lo tiene tanto, ¿no? Y creo que este aislamiento social o este encierro masivo que se hizo nos hizo encontrar con el interior de cada uno. Así fue que nosotros cuando empezamos allá en la época de marzo, ya hace un año, que todo esto era tan sin rumbo, mejor dicho, no sin rumbo, sino sin horizonte. No sabíamos cuánto tiempo podía suceder todo esto. Empezamos a trabajar en la fabricación y en el armado del disco Lucía, por WhatsApp, por mail, por montones de cuestiones nos íbamos comunicando y encontrando y buscando sonidos. Y bueno, todo este encierro, esta pandemia que estamos atravesando aún, nos hizo que pudiéramos terminar el disco y bueno, que ya esté listo para que cuando todo esto ya vuelva a la normalidad, nosotros poder presentarlo de pago en pago al disco nuevo que es Lucía. Se han familiarizado con la tecnología y de alguna forma esto también ha dejado alguna enseñanza. Tal cual, yo creo que todo en la vida uno puede encontrar lo negativo o lo positivo, ¿no? Sobre todo cuando las cosas son así. Y nosotros nos paramos en lo positivo y tratamos de a cada cuestión que vamos viendo sacarle el rédito para que sea lo más positivo posible y para que la gente también se sienta acompañada. Nosotros hicimos algunos espectáculos por Facebook, hicimos hasta un streaming, que todo era, hace un año atrás era todo chino básico y ahora hasta el paisano del medio de la Pampa sabe cómo conectarse a Facebook para ver algún recital de algún artista. Entonces creo que todo ha sido productivo, obviamente, seguramente, y el abrazo grande para aquellos que han perdido algún familiar con toda esta cuestión, porque esto ha sido así, una pandemia que azotó a nivel mundial y no perdonó a nadie, ¿no? A las potencias mundiales también les llegó el momento, y como nos ha pasado a nosotros en la Argentina y como está pasando en otros lugares del mundo. Entonces, es una cuestión de tomar conciencia, de cuidarnos como dicen y como hay que hacerlo, pero también sabiendo de que todo tiene un fin. Y esto no va a ser la excepción y en algún momento va a terminar. Y bueno, volveremos a la normalidad, pero con un pueblo seguramente más crecido y sobre todo más sabio. Y con la intención de que haya dejado, ¿cierto?, esta pandemia, algún mensaje profundo y que nos haga un poco más humanos y un poco más sensibles y que le encontremos el lado positivo a las cosas, ¿no? Por ahí el estar encerrado en casa, antes decíamos, no lo hacíamos. Y en un momento tuvimos que encerrarnos un montón y se puede disfrutar en casa de un montón de otras cosas y se puede aprovechar para componer y se puede aprovechar también para hacer otras cosas que tienen que ver con la tecnología. Tal cual, es así. La vida tiene estas cosas. Pero bueno, la verdad que es una alegría. La verdad es un placer enorme encontrarme con vos, con Germán, con gente que quiero hace muchos años, que me han ayudado mucho, que siempre están al pie del cañón y bueno, y que sobre todo han ayudado a que mi canto, lo mismo Martín, que siempre han estado ayudando a que mi canto se vaya escuchando, ¿no? Creo que todo este sembrar desde muy niño de a poco va dando su fruto. Yo en marzo del año pasado, cuando salió la pandemia, se suspendieron más de 25 actuaciones en cosa de 2 meses y medio. Y bueno, si uno lo ve en lo económico, es muchas actuaciones. Pero si lo ve en la parte que el pueblo empezó a reconocer nuestro trabajo de muchos años, es una alegría inmensa. Y seguro que cuando pase todo esto se reprogramará todo y arrancaremos nuevamente. Guitarra, bolso, canción, sueños y un montón de kilómetros por delante para poder llegar de pago en pago, pero sobre todo defendiendo una causa del canto criollo, que es el canto que venimos abrazando y que tanto cariño le tenemos, que tanto amor, y creo que cuando uno hace las cosas con amor es todo muy fructífero y sobre todo muy grato, ¿no? Seguro, Germán. Además, este canto te lleva a recorrer un montón de lugares, a conocer muchísima gente y a trascender en las fronteras. Sabemos que tenés un lugar muy ganado allí en Uruguay, que te reciben muy bien. Decime, ¿cuál es la sensación tuya de llegar con este canto tan auténtico y que tanto sentís a una tierra distinta, ¿no? Un placer enorme, mucha satisfacción. La primera vez que pisé el suelo uruguayo, lo primero que pensé fue en mi gente, ¿no? En esos poquitos parroquianos, esos poquitos paisanos que hacían rueda cuando yo era muy niño allá en la estancia de Urrutia. Lo primero que hice cuando pisé el suelo oriental fue pensar en ellos, ¿no? Y hoy en día es como el patio de mi casa, ¿no? El suelo uruguayo me da tantas satisfacciones, me da tanto cariño, tanto amor, que es como estar en mi casa, con mi gente.
Hemos recorrido bastante, bastante el Uruguay de punta a punta. Hemos estado en festivales muy encumbrados. Mi padre escuchaba por Radio Rural el legendario El Prado Montevideo. Y después su hijo tuvo la suerte de estar en el escenario Carlos Molina 5 años consecutivos en el horario central, ¿no? No lo digo del ego. Lo digo del amor, del cariño, del placer de que mi padre también haya podido compartir conmigo lo que él escuchaba por radio, ir y que su hijo suba al escenario, ¿no? Creo que esos son los momentos más gratos, los más lindos, lo que me va a quedar por siempre, ¿no? Ahora la deuda que tengo es de que mi hijo más chico, Felipe, cuando ya tenga un poco más de edad, también puede ir conmigo para que aquello que sembró mi viejo hace muchos años en mí, el amor a esa tierra oriental, yo se lo pueda sembrar a él y bueno, y sea un legado que andás a ver cómo y en qué, porque no pido que sea cantor ni mucho menos, no pido que sea feliz, pero sí que sepa que su padre es un cantor o que fue un cantor en el tiempo más adelante, que a cada lugar que fue a dejar su esencia de un hombre rural campesino que defiende su gente a través de una guitarra. Seguro, hablas de Felipe, hablas de tu papá, de generación en generación, y en este trabajo discográfico que es Lucía y que después me vas a contar por qué se llama así, hay una versión que es muy bonita y que se llama Mi Guitarra. Ah, sí. Y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la satisfacción de alguna forma de ver en él lo que sembrás, ¿no? Sí, sí, te debo un verso, compañera de mis obras, ya que de niño entre tus cuerdas me perdí. Una canción, sí, que va en el disco nuevo. Que es una historia real, ¿no? Yo tuve una guitarra muchos años que me acompañó en diferentes festivales, que un día llegué cansado de un festival y hasta se cortó la cuarta y sentí dentro mío que la guitarra ya no quería escenario, que ya era tiempo de descanso. Y así fue que, bueno, apareció esta compañera que tengo ahora y quedó en casa, en el living de casa, y Felipe es la guitarra que lo acompaña todos los días, ¿no? Es la guitarra que agarra cuando anda dando vueltas y se pone en el sillón y empieza a cantar. Y por acá está lo que digo así. Te debo un verso, compañera de mis horas. Yo que de niño entre tus cuerdas me perdí. Si aún te veo jugueteando entre mis brazos, que torpemente buscan la dulzura en ti. Llegaste a mí como un pichón, llegas unido, que sin buscarlo encuentra la paz y el calor. Y al abrazarte en mí la tierra despertabas, mientras soñaba con un día ser cantor. Luego tu canto y mi destino se hermanaron, y así creciendo conocimos el amor. De aquella niña temblorosa que al nombrarla, en serenata me entregara el corazón. Ahora tu cielo ya no busca más destino, vieja guitarra cansada de tanto andar. Pero qué lindo que en el pecho de mi hijo y te aferres, y él sea el niño que con vos soñando está. Por ahí va. Muy bonita, impecable, y aparte es una letra que te identifica, y me imagino la emoción que va a ser luego plasmarla en los escenarios. Y bueno, eso tan lindo también de volver a casa y encontrarse con la familia. Sí. Y también, bueno, hay más letras y más historias. Sí, tal cual. Yo creo que a mí me caracterizó siempre ser un cantor que cantó lo que sentía, ¿no? Nunca canté nada por rédito económico o tratando de buscar el aplauso fácil. Siempre canté canciones que a mí me emocionaran. Todas las canciones que canto en algún momento me emocionaron, porque es la única forma que tengo de poder emocionar al pueblo, ¿no? O poder emocionar o encontrar una alegría o una nostalgia en la gente que me escucha. Por eso es que estoy tan tranquilo, siempre estuve muy tranquilo con mi canto. Mi carrera siempre fue la misma forma, ir al tranco observando todo. Alguna vez, cuando era pequeño, yo soy de campo, ¿no? Y estaba don Arturo Rincón, hombre que trabajó 35 años de mensual en la estancia de Urrutia, y yo veía, andaba a la par de él a caballo, y una vuelta le pregunté, le digo, era mi tío, ¿no? Y le digo, ¿por qué, tío, vamos tan despacio? ¿Por qué vamos al tranco? El chico siempre quiere galopear y andar. Y me dijo, porque al tranco las cosas se ven distintas, el campo se ve distinto al tranco. Hoy ya tengo unos cuantos años, no tanto, pero tengo unos años ya encima, y creo que la carrera mía la llevo al tranco, porque voy observando todo lo que va pasando. No tengo apuro de llegar a ningún lado porque estoy convencido que no hay llegada. Me lo dijo el Negro Luna en el 2011 cuando bajamos del escenario de Cosquín. Me dijo, Montes, mire, esto es un escalón más en la carrera del canto.
no es ni la llegada ni la partida, es solamente seguir haciendo su camino. Y creo que ese es el camino que voy marcando. Tranquilo, de encontrar amigos, de poder compartir un rato, de poder llegar a un escenario encumbrado y para mí sea la misma emoción que sentí cuando subí en aquel escenario de la Escuelita 18 de Nahuel Rucá, por primera vez. Ahora, obviamente, un poco más profesional, por ahí los nervios no se notan tanto, pero la misma adrenalina, la misma energía que pasó por mi cuerpo cuando era chico cantando para mis compañeros, sucede hoy cuando tengo que pisar, por ejemplo, la fiesta de la guitarra acá en Dolores, o el escenario de Cosquín cuando me ha tocado, o Jesús María, o el Prado en Montevideo, o la fiesta del Potrillo en Vidal, o la fiesta que sea, ¿no? Siempre siento la misma energía, pero también las ganas, la necesidad y el compromiso de cantarle al pueblo. Siempre diciendo lo que pasa por mí, por más que a algunos les guste más y a otros les guste menos, pero contento de hacer lo que me gusta, ¿no? Germán, y Argentino Luna, digo, fue un poco quien te marcó en tu carrera, ¿no? No solo con su presencia, sino con estas cosas que vos decís. Esos consejos y esa palabra de un hombre que supo ganarse un lugar en un género musical que, como vos decís, no es difícil, porque hoy en día por ahí es mucho más fácil. Otros géneros que son muy lindos, ¿no? Pero cuesta un poco más quizás atraer el aplauso y la atención plantándose en un escenario con una guitarra, con un canto lento y que es para observar. Sí, yo creo que la gente, cuando uno hace las cosas con amor, siempre lo recibe, ¿no? El Negro Luna fue un maestro que lo sigue siendo. Hace un largo tiempo que el Negro partió. Y yo sigo a las madrugadas muchas veces de viaje, cuando la noche te cubre, vos ponés la música y encontrás nuevos sonidos, nuevos sentidos de las palabras. Y sí, me sigue sorprendiendo, lo sigo admirando como el primer día. Aún más, porque estoy más grande y encuentro cuestiones que de chico no encontraba. Y entonces digo, el Negro fue único. Hoy hablábamos hace un rato con Germán, que se están yendo los grandes de verdad. Se fue hace poco Omar Moreno Palacio, se ha ido Horacio Guaraní, tremendo artista, para mí el mejor artista argentino, sin desmerecer a ninguno, un hombre que supo estar en todas las facetas musicales del arte, ¿no? Cantor, actor, buen melodista, un hombre que denunciaba en su canto y que no tenía problemas por defender a su pueblo. Muchas gracias por haber estado del otro lado, amigas, amigos de la región. Recuerden, 8 y 9 de mayo los esperamos aquí en Dolores, provincia de Buenos Aires, en Autovía 2, kilómetro 204, el amanecer, que se viene con todo, con una gran fiesta, de todo. Montas especiales, tropillas entabladas, jinetea de petizos, muchísimas cosas que ya después en los próximos programas le vamos a estar contando todo, todo lo que va a haber esos dos días. 8 y 9 de mayo en Dolores, Campo de Amanecer, coordina don Germán Neymar y organiza el Centro Tradicionalista y Cultural El Amanecer. Gracias a la gente de Dolores, a la gente de Castel y Pila, a la gente de Pinamar. Gracias por haber estado del otro lado. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, buena semana y nos encontramos en la próxima con más Campereando. Quiero una fiesta de gauchos curiosos, de ponchos al viento, hincha federal. Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más. Gritando con fuerza por más. Gritando con ganas por más.